¿Qué tal, amigos? Les presento aquí nuestro subwoofer Genius, modelo N612D4, el cual es de la serie Nitro, el cual maneja 400 watts RMS, un imán de 60 onzas, doble bobina de 4 ohms, bobina de 2 pulgadas. Y bueno, vamos a ver su presentación. Aquí nos marca la potencia máxima. Ajá, aquí en el modelo. Por este lado tenemos lo que son los parámetros. Que nos informa la potencia, el tipo de materiales que ocupa, las bobinas, la respuesta de frecuencia, ¿ok? Ahorita vamos a abrirlo para que vean cómo viene por ahí. Aquí vienen sus empaques de protección, muy bien protegido. Aquí tenemos lo que es el manual, el cual al abrirlo nos indica las conexiones serie y paralelo en los homeajes. Aquí nos describe cómo hacerlo en cada uno. Ya depende de la configuración que ustedes desean. Si ustedes quieren sacar el máximo provecho a este subwoofer, necesitan un amplificador de 1000 watts más o menos y dos subwoofers para que puedan bajar a uno, ¿ok? Seguimos aquí con la información que nos muestra. Tenemos el templete o la guía para poder hacer el círculo del corte. Ajá, el cual nos marca cómo debe de ir, tanto en milímetros como en pulgadas. Ya depende de ustedes cómo están familiarizados con las medidas. Aquí les da la información para que les quede perfecto el orificio en su cajón, ¿okay? Seguimos aquí con lo que es el empaque, que viene bien protegido, una bolsa para que no entre el polvo, y aquí lo tenemos. Aquí está la presentación, una buena suspensión como la pueden ver. Ajá, cono de papel prensado, su cubrepolvos, cosido lo que es la suspensión al cono, que eso le da mejor fuerza, ¿okay? Por este lado vemos lo que es el imán, que es de 68 onzas, muy aceptable para los 400 watts RMS que maneja. Aquí tenemos las dos bobinas de 4 ohms y la ventilación para que pueda refrigerar la bobina, ¿okay? Eso es muy importante. Aquí tenemos lo que es el material. Ajá, de lo que es la canasta, que es metálico, como pueden ver, bastante fuerte. Y bueno, aquí en la descripción, en la etiqueta, tenemos lo que son los watts máximos, watts RMS, nos maneja que son doble bobina de 4 ohms y el modelo, ¿okay? Es un subwoofer potente, de excelentes resultados. Y bueno, lo tenemos disponibles aquí en Genius o con los distribuidores más cercanos de su localidad.